Bueno, bendiciones a todos. Parece que el tiempo no va a ser lo mismo que me hizo ayer cuando íbamos a hacer la celebración, pero gracias a Dios que fue a las 12. Así que bueno, bendiciones a todos, que el Señor los bendiga grandemente. Estamos felices de verlos de vuelta después del jueves. La verdad, estamos muy contentos con las cosas que Dios va a hacer. Si la maestra puede llevarse los niños. Ahí vamos. A desalojar el niño. Así que bueno, estamos contentos por eso. Solamente dar dos anuncios nomás. Primero que todo, no falta la catedración. Aunque seamos uno o dos, el Señor está en el medio. Así que comentarle que a partir de este lunes hasta el 28 vamos a estar ayunando y orando por el evento. Me van a decir, ¿cómo puedo hacer el ayuno, pastor? De mil formas. Puede ser el ayuno Daniel, puede hacer el ayuno como ustedes se sientan. Tiene que ser algo que no lo distraiga en el momento de la oración. Si ustedes dicen, bueno, voy a dejar de comer, pero no oro, lamento informarle, solamente están pasando hambre. Así que así funciona el ayuno, es con oración y entrega al Señor. Amén. Así que no hagan cosas que después se van a enojar. Así que ese es el consejo sabio de la mañana. Entonces, vamos a empezar a ayunar por el evento. Vamos a movernos con las camisas también, que es lo que quedamos, que es la deuda a saldar. Así que eso le quería comentar. Y también comentarle que la célula hasta el 14 se va a estar retomando, 14 de septiembre. Así que esta semana que viene no vamos a estar aperturando la primera semana de septiembre. Vamos a estar reaperturando la Casa de Paz nuevamente el 14. ¿Amén? Porque tenemos que unas reuniones pendientes con algunos pastores y supervisores de la zona para detallar lo que va a ser la campaña evangelística que vamos a hacer. Yo confío en el Señor que vamos a llenar este lugar después del 28. Yo confío, así que vamos con todo. Así que hoy podemos ser unos pocos, pero acá van a salir los David, que van a derrumbar los gigantes. Así que, pero pastor, yo no sé predicar, no importa. Con su oración es más que suficiente. David, ¿cómo tumbó al gigante? ¿Quieren saberlo? Con una piedra. A pesar que le ofrecieron armadura, espada, todo. ¿Qué hizo? Con una piedra derrumbó un gigante. Con nuestra oración, nuestra fe, nuestra perseverancia, este lugar se va a llenar después de Dios. ¿Amén? Así que sin eso, más preámbulo, vamos a pasar la palabra. Quiero que pase mi hermano, el pastor Meli, que la verdad me vuelvo. Yo pensaba que iba a venir otra persona, pero se arriesgó finalmente, así que pase, pastor, bienvenido, muchas gracias. Yo te bendiga, hermanos. Te voy a pedir que por un momento pongase de pie y déle gracias al Señor. Diga al Señor gracias porque nos permites estar en este lugar. Yo no sé cómo usted amaneció en este día, no sé qué. Dice la palabra que nuestro adversario anda como león rugiente. Mientras nosotros amanecemos, él ya ha planeado qué hacer contra nosotros. Pero no sé cómo usted amaneció, no sé cómo usted vino a este lugar, pero sí hay una presencia de Dios en esta iglesia, en esta casa, que nos acobija hoy y que hoy viene para traer esa paz, ese descanso del Señor. Yo puedo sentir de parte de Dios que necesitamos descansar en el Señor. Necesita descansar en el Señor. Vamos, dile dónde está, Señor. He venido para encontrar ese descanso en ti esta mañana, papá. He venido para encontrar ese descanso que no lo voy a encontrar en ningún otro lugar, sino solamente en ti, papá. Gracias, amado Padre.
Gracias, amado Rey. Dígale al Señor gracias porque solo en ti encuentro paz, solo en ti encuentro refugio. Solamente en ti, Señor, encuentro lo que no voy a encontrar en el mundo, en el trabajo, Señor. Ni las mejores cosas de este mundo me podrán dar lo que tú puedes darme, papá. Gracias porque sé que tú estás en este lugar, papá. Sé que tú estás en esta casa. Hay una atmósfera que está, Señor, sobre nosotros, para nosotros. Hay algo, Señor, que se está gestando en el mundo espiritual, que está preparando, Señor, lo que aquí va a pasar, lo que va a suceder en nuestros corazones, en nuestras casas. Yo no sé qué milagro usted tiene delante del Señor. Yo no sé qué milagro usted está esperando delante del Señor. Yo solamente puedo decir, póngalo delante de Él. Póngalo delante del Señor porque Él es capaz de hacer cualquier milagro. Yo no sé, pero hay milagros que van a venir en los próximos días. Hay milagros que van a venir en las próximas horas, en las próximas semanas. Mes de septiembre es un mes donde la cosa va a empezar a suceder. Lo que no había sucedido en agosto va a suceder en septiembre. Nosotros lo creemos, papá, y porque creemos, declaramos. La palabra dice, creí por lo cual hablé. Creí por lo cual hablé. Nosotros hemos creído, papá. Hemos creído en un Dios vivo. Hemos creído en un Dios que hace cosas nuevas. Y este mes de septiembre, Señor, alguien tiene que creer que este mes de septiembre será el mes en el cual el Señor hará cosas nuevas. El Señor hará cosas nuevas. El Señor hará ese milagro que estamos esperando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo lo creo. Creo mi milagro. Dígale al Señor, yo estoy creyendo mi milagro, papá. Estoy creyendo lo que tú vas a hacer. Estoy creyendo lo que tú vas a hacer, papá. Padre, no dejo de creer, no dejo de confiar, papá. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que tú estás en este lugar. Amado Padre, te honramos. Amado Padre, decimos, exaltamos tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, papá. Den un fuerte aplauso al Señor ahí donde están. Vamos, déselo fuerte, Él está en este lugar. Ya conmigo, aleluya. Aleluya. Amén, puede sentarse un poco. Bien, qué bueno que usted esté en la casa del Señor. No hay otro lugar mejor que estar en este lugar, ¿ven? Nunca va a haber otro lugar mejor que estar en la casa del Señor, ¿ven? Y quiero que así rápidamente me acompañe, por favor, Salmo capítulo 34, versículo 4. Si usted lo tiene por ahí, inicia ese versículo. ¿Algún valiente? Salmo 34:4. Busquen a Jehová, Él me oyó y me liberó, me libró de todos mis temores. Los que muestren después. Me libró de todos mis temores. Me libró, de conmigo, me libró. Otra vez diga, me libró. Vamos a orar al Padre en nombre de Jesús. Te pedimos que seas tú el que nos hables, nos ministres. Gracias, papá, porque sé que tú estás en este lugar. Sé que tú vas a respaldar, Señor, lo que aquí se va a predicar, lo que aquí se va a hablar. Gracias, amado Padre, amén. Y amén. ¿Puede tomar su asiento? Ese salmo es un salmo de David donde aquel hombre tiene clara una cosa, y es que conforme la palabra dice, no hay quien llame que no se la atienda, no hay quien toque que no se le abra. Pero por eso ese salmo hace referencia a el hecho de buscar, ¿verdad? Y usted sabe que así es la vida cotidiana del ser humano, así es nuestra vida cotidiana. Si usted no busca cómo producir cada mes, cada semana, cada día, para sus gastos personales, de su casa, de su familia, usted sabe que si se queda en su casa sentado no va a pasar nada. ¿Verdad? Usted sabe que tiene que salir a trabajar, tiene que salir a generar.
tienen que salir a encontrar ese pan que Dios preparó a través del trabajo. Entonces ese salmo hace referencia a aquellos que buscamos al Señor, a aquellos que estamos buscándolo a Él y que decidimos estar en la casa del Señor. No hay otro lugar mejor que estar en la presencia del Señor. No hay otro lugar mejor que estar en este lugar. Por eso la palabra en ese verso dice: y todos aquellos que le buscaron, y todos aquellos que hicieron de la palabra un hecho, hicieron de la palabra algo que empezaron a practicar. Yo quiero hablar acerca esta mañana de el hecho de buscar al Señor. El hecho de buscar no solamente es cuestión de decirlo, sino que tiene que ver con de verdad estar en este lugar, de verdad estar cada día conectado con el Señor y saber de que Él está esperando a aquellos que le buscan. No va a suceder nada si nosotros no le buscamos. No va a suceder nada si nosotros no provocamos que suceda algo. No va a ocurrir nada si nosotros no le buscamos a Él. La palabra dice que le busquemos mientras Él está, hacer cercano a nosotros. Quiere decir que este es el momento en que nosotros nos podemos acercar al Señor. Si nosotros no nos acercamos a Él, no va a ocurrir nada. Si nosotros estamos lejos, no va a ocurrir nada. Dios es un Dios de personas que están cerca y no lejos. ¿Alguien dice amén? Dios es un Dios de personas que no están lejos. Dios es un Dios de personas que están cerca. Si algo Dios quiere es que nosotros estemos cerca y no lejos. Diga conmigo, cerca y no lejos. Cerca, no lejos. Oye, y este salmo dice, hermano, que todos aquellos que buscaron su rostro, dice, fueron alumbrados y no fueron avergonzados. Quiere decir, hermano, de que si usted y yo nos ponemos de acuerdo con Dios en buscar su presencia, nosotros entendemos que el Señor no nos va a ignorar. Nosotros entendemos que el Señor estará cercano a nosotros. Que si nosotros venimos a este lugar y nos acercamos con la dificultad, con el problema, con la situación que de repente pueda venir, porque Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero también Jesús dijo: confiad porque el Señor ha vencido, confiad porque Él nos ha dado la victoria. Y nosotros nos acercamos a este lugar creyendo que Él está, porque la palabra dice que nos acerquemos creyendo que Él está. ¿Cuántos creen que Él está aquí? Amén. ¿Cuántos creen que si usted lo busca en oración, Él está en ese lugar? Amén. Entonces el hombre que escribe este salmo dice: todos los que se acercaron, oiga, todos aquellos que le buscaron, dice, sus rostros fueron alumbrados. Y dice, y no fueron avergonzados. Oiga, hermano, si hay algo que tiene poder en esta vida, es cuando nosotros creemos que hay un Dios que responde. Si hay algo que tiene poder en esta vida, es creer que Dios, hermano, es capaz de hacer lo imposible posible. ¿Alguien dice amén? Amén. Es creer que Él puede hacer lo que para nosotros es imposible, Él lo puede hacer posible. Y oigan esto, la aclaración de este hombre es: y no fueron avergonzados. Amén. ¿Alguien conoce la vergüenza acá? ¿Alguien ha pasado vergüenza alguna vez en su vida? ¿Qué se siente ser avergonzado? ¿Qué significaba para David decir: es que todo aquel que se acerca va a conseguir algo, y lo que va a conseguir es que no va a ser avergonzado? Oiga, eso a nosotros nos tiene que dar esperanza. ¿Alguien dice amén? Esperanza de saber: si venís a este lugar a buscarme, si me buscas en oración, si me buscas en ayuno, como el pastor decía, vamos a estar ayunando. Si hay una búsqueda para el Señor, yo te puedo asegurar, oiga esto, diga conmigo, resultados. Otra vez, resultados. Yo te puedo asegurar que lo que vas a tener, lo que menos vas a tener es vergüenza. Lo que vas a tener son resultados de lo que tú haces para el Señor y de tu búsqueda para el Señor. Por eso yo le puedo asegurar: cada vez que usted viene a la casa del Señor, cada vez que usted viene a este lugar, mi querido hermano y hermana, cada vez que usted, hermano, viene a la casa del Señor a buscarle, si algo se puede llevar de este lugar, es que usted va a tener resultados de lo que usted hace para el Señor y de lo que usted viene a hacer acá cada vez que hay servicio. ¿Alguien dice amén? Quiere decir que el evangelio tiene que tener resultados. ¿Alguien dice amén? El evangelio tiene que tener resultados. No podemos predicar un evangelio que no tenga resultados.
No podemos predicar a un Cristo que no tenga resultados. No podemos predicar de un Cristo que murió en la cruz que no tenga resultado. La palabra dice, por el poder, oiga, por el poder de la resurrección. Quiere decir que la cruz del Calvario, hermano, esa cruz, esa cruz que Cristo cargó, esa cruz, hermano, en la cual Cristo murió, Jesús le dijo, y le doy potestad, y le doy autoridad. La palabra potestad tiene que ver con autoridad. Quiere decir que cada vez que usted viene a este altar, usted se viene a encontrar no con un Dios que está lejano, se viene a encontrar con un Dios que está cercano, que la palabra dice, hermano, que Él nos hizo sus hijos, y por tal razón los hijos tienen derecho. ¿Cuántos tienen derecho acá? Por eso aquel hombre con autoridad decía que todo aquel que se acerca al Señor, oiga, todo aquel que se acerca al Señor, dice, tendrá respuesta y no será avergonzado. Si de algo te puedo asegurar, hermano, es que usted no va a ser avergonzado en esta vida. El que va a ser avergonzado, el que ya fue avergonzado, se llama Satanás. Su adversario ya fue avergonzado. Y a pesar que ya fue avergonzado, sigue luchando por hacernos la vida imposible. ¿Por qué no nosotros, cuando sabemos que la victoria está segura? ¿Alguien dice amén? Amén. Sí, Cristo dice en su palabra que nosotros somos más que vencedores. Amén. Un vencedor tiene que ir y pelear por aquello que quiere. Tiene que ir, hermano, y enfrentarse al enemigo, enfrentarse a las circunstancias por aquello que quiere. Pero ¿quién es un más que vencedor? ¿Alguien está acá? ¿Quién es más que vencedor? El vencedor tiene que ir y pelear y tomar la victoria, pero el más que vencedor es aquel, hermano, que solamente tuvo que decir, Señor, yo te creo que tú me puedes dar la victoria. No tuvimos que ir a la cruz del Calvario para pagar un precio, no tuvimos que sufrir en la cruz del Calvario para pagar un precio, no tuvimos que morir para pagar un precio. La palabra dice, hermano, que por su llaga, diga conmigo, por su llaga. Así que yo no sé qué enfermedad, yo llamo a la enfermedad esta mañana y le digo a la enfermedad, por su llaga, yo soy más que vencedor. No tuve que pagar el precio, pero soy vencedor. No tuve que morir en la cruz del Calvario, pero soy vencedor, porque Cristo en la cruz del Calvario, por sus llagas. Amén. Alguien que me está escuchando en las redes también, por sus llagas. Si usted tiene familiares que están enfermos, por sus llagas. Yo le decía ayer a alguien, yo oré por mi hija, yo oré por mi hijo, y ese mismo día yo vi respuesta en esa alergia. Ese mismo día yo vi la mano del Señor, porque no hemos entendido que tenemos una autoridad. Alguien dice amén. Amén. Por eso para los hijos de Dios la vergüenza no es parte de nosotros. Amén. Pueden venir momentos difíciles, sí. Pueden venir momentos que no quisiéramos venir, sí. Pero el resultado de esos momentos difíciles es una victoria segura. ¿Alguien dice amén? Amén. El resultado de esos momentos difíciles es una victoria segura. ¿Alguien dice amén? Amén. Y oiga eso. El hombre dice, y me libró de todos. ¿Qué dice? ¿Cómo decía? ¿Cómo leía el pastor? Y me libró de todos mis temores. Amén. ¿Alguien está acá? Amén. ¿Sabe con qué cosas lucha el mundo ahorita mismo? Con temores. Cierto. Toda la gente tiene un temor tan grande. ¿Cuál es el temor más grande de la gente? Del millonario, del rico, del pobre, del que tiene mucho, del que tiene poco. ¿Cuál es el gran temor de todo el mundo? Que no se puede hablar, no se puede hablar de ese tema. Sino que la muerte. La enfermedad. Allá afuera el mundo está lleno de temor. Oiga, dice la palabra que un pueblo entero se llenó de temor a causa de una palabra de un gigante. Porque Goliat llegó, y oiga, lo que aquel hombre provocó primeramente en la vida de aquellos soldados, de aquel ejército de Israel. Lo primero que provocó no fue un ataque, no los atacó, no fue y tomó la espada y empezó a atacar al pueblo de Israel. No le dijo al ejército de los filisteos que fuera y fueran a atacar. ¿Sabes qué fue lo primero que provocó? Temor. Ya conmigo, temor. Temor. No nos hemos dado cuenta que lo primero que el enemigo ha provocado en nuestros corazones es temor. Que lo primero que él provoca a través de noticias, a través, hermano, de resultados médicos, a través de las circunstancias, es temor en el corazón. Por eso este hombre dice que lo libró de sus temores. Porque si algo tiene el enemigo es que trae temor al corazón. ¿Y qué va a hacer mañana de tu vida?
Amén. ¿Y qué va a ser mañana de tus hijos? Amén. Y mira cómo estás. Y mira cómo estás caminando. Y mira cómo te ha ido. Por eso el hombre dice: todos los que buscaran al Señor. Si algo va a hacer el Señor es que te va a liberar primeramente del temor. Diga conmigo: temor. Temor. Porque todo un pueblo listo para la batalla, todo un pueblo listo para ir a hacer guerra a Goliat, dice que se llenaron de temor. Y el temor, hermano, los hizo retroceder. El temor los hizo, hermano, bajar la guardia. El temor, oiga, les quitó la identidad de soldado. ¿Alguien está acá? Amén. ¿Sabe qué hace el temor muchas veces? Que te quita la identidad de hijo que tú sabes que tienes. Te quita la identidad de más que vencedor que tenemos. Y el temor lo que hace es, nos hace olvidar que nosotros somos más que vencedores. Porque el temor que David trajo fue: venga aquí un hombre que se enfrente conmigo. Si él me gana, todos estos filisteos serán suyos. Pero si yo le gano a ese hombre, entonces todos ustedes serán nuestros. Mire, mire, mire acá, hermano, cómo el enemigo llegó a jugar con el temor de los soldados. ¿Por qué? Porque él sabía que por ser grande tenía ventaja de provocar temor. ¿Alguien está acá? Amén. Por eso la palabra dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Pero si es el príncipe, como Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones. Pero la palabra mundo tiene que ver con sistema. La palabra mundo es, hermano, es un sistema donde el príncipe de este sistema se llama Satanás. Y Jesús dijo, en este sistema, en este mundo, van a tener aflicciones. Quiere decir que el mundo está hecho, está preparado para usted y a mí causarnos aflicciones, causarnos problemas, causarnos llanto, causarnos temores. Este mundo está preparado para que usted y yo, hermano, le tengamos miedo al príncipe de este mundo. Y lógicamente que lleva la ventaja es aquel que gobierna, aquel que está, que aparentemente está más grande que nosotros. Pero el Goliat no sabía, hermano, que quien iba a mandar ese era uno que no solamente era más grande con él que él, sino que tenía, hermano, el ejército del cielo a su favor. Tal vez usted dice: ese gigante está grande, ese gigante será que no lo puedo derrotar, no lo puedo vencer. Pero usted no sabe que quien está con usted es más grande que cualquier grandote, que cualquier gigante que pueda aparecer delante de usted. Por eso, hermano, oiga, el pueblo tuvo temor. ¿Alguien está acá? Amén. Porque vio con los ojos naturales. Cierto. Yo le pregunto esta mañana: ¿qué tipo de hombres estaban preparados para la batalla? Si ahorita el presidente dice: vamos a ir a una guerra, ¿qué tipo de hombres van a ir a la guerra? A mí no me vean, porque yo no sé nada de eso, ni tampoco el hermano Eduardo, ni el pastor. Entonces, ¿qué tipo de gente viene a la guerra si ahorita el presidente dice: vamos a una guerra? Gente que está preparada para eso. Entonces, ¿usted se imagina gente del ejército de Israel que cuando se iban a enfrentar con Goliat, era gente que venía preparada de guerras? No era su primer guerra. Venían, hermanos, de ser expertos en lo que hacían. ¿Alguien está acá? Amén. Entonces, a veces, hermano, el diablo nos pasa por tantos, perdón, el diablo viene, hermano, y Dios permite para pasarnos por tantos procesos, por tantas batallas, por tantas guerras, que de repente usted siente que viene un problema tan grande y usted no sabe que todas esas batallas no te han matado, todas esas batallas no te han vencido, no te han llevado, hermano, a la muerte, sino que cada batalla te preparó para la victoria que viene de repente, que tú sientes que es más grande que ti, pero todas esas batallas te han estado preparando. ¿A qué dice? Amén. Todas esas batallas te han estado preparando. Amén. No puede ser que en esta usted se llene de temor. No puede ser que en esta usted le dé lugar al temor. Porque si usted le da lugar al temor, deshabilita. Usted deshabilita lo que a usted le han permitido ser, a donde usted lo han colocado, a lo que usted le han ordenado que sea. Porque cada soldado del ejército de Saúl
estaba preparado y habilitado para la guerra. Amén. Cada hijo de Dios en esta tierra está preparado para la batalla. La palabra dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Quiere decir que hay una batalla todos los días, hay una batalla todas las semanas, hay una batalla todos los meses. Pero cuando usted le da lugar al temor, oiga, hay una confusión. Amén. Usted ya no sabe si pelear o no pelear, si agarrar la espada o no agarrar la espada. Usted no sabe si adelantarse o retroceder, usted no sabe si tirar la toalla. Es porque el temor tomó lugar. Cierto. Por eso el hombre dice, y me libró. ¿Por qué no solamente le hizo el milagro? ¿Por qué no solamente obró el milagro? ¿Por qué tuvo que librarlo de los temores? Hay muchos de nosotros que hemos estado luchando con temores, que Dios quiere librarnos de esos temores para que le encontremos gusto a esta vida. ¿Alguien dice amén? Amén. Que usted diga, aquí voy. No le tengo miedo a lo que pueda venir. David dijo, sea oso, sea león, sea lo que sea, pero si el Espíritu de Dios está sobre mí, lo voy a hacer pedazos. Por eso no le importó si era un gigante. Él sabía que tenía la victoria segura porque no tenía temor. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido batallas? No porque no seamos hijos de Dios. No porque no tengamos la habilidad del Espíritu Santo en nosotros, el poder, la fuerza, hermano, la astucia, la valentía del Espíritu Santo, sino porque le dimos lugar al temor. Amén. ¿Alguien está acá? Amén. Entonces, si algo tuvo David, hermano, es que no se llenó de temor. Si algo tuvo David, hermano, es que aunque no tenía la armadura que los demás tenían, aunque no tenía la habilidad que los demás tenían, aunque no estaba habilitado como los demás no estaban, pero sí sabía que tenía al mejor de su lado. Por eso llegó, hermano, oiga, llegó con aquella autoridad diciéndole, ¿por qué has desafiado el escuadrón de los ejércitos del cielo? Oiga, llegó con autoridad. Cuando el temor no gobierna nuestra vida, usted camina con autoridad. Amén. Dice la palabra que no tendremos temor de malas noticias. Quiere decir que no es que no van a venir malas noticias. Que vengan las que quieran venir, hermano. Que el médico dice que no sé qué. Que aquellos dicen que me va a pasar esto. Que mi familiar dice que me va a ir así. Que mi mente me dice que me va a ir así. Que venga la mala noticia que quiera venir. Pero la palabra dice que los que confiamos en Jehová somos como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y usted dice, Señor, yo no me lleno de temor. Yo sigo confiado en lo que tú vas a hacer. Yo sigo confiado en lo que tú me has dicho que vas a hacer. Por eso, mi hermano, estamos acá esta mañana. Porque estamos confiando en lo que Dios me dijo. Porque estoy caminando en lo que Dios ha dicho y no lo que mi mente me está diciendo. Por eso le he hecho fuera todo temor. Yo no sé usted, pero es un acto profético esta mañana y digo, he hecho fuera todo temor, todo lo que quiera provocar temor en mí, lo he hecho fuera todo pensamiento. Alguien está acá. Porque a veces tu mayor enemigo no es el enemigo, a veces tu mayor enemigo eres tú mismo, yo mismo. Amén. Alguien está acá. Porque dice la palabra que el temor le pone lazo al hombre. ¿Alguien está aquí? Muy cierto. El temor le pone lazo a cualquier pensamiento, a cualquier idea, a cualquier sueño que usted pueda tener. Hay hombres y mujeres que nunca comenzaron nada porque tuvieron miedo. ¿Alguien está aquí? Hay algunos que nunca se casaron porque tuvieron miedo. ¿Alguien está acá? Tuvieron miedo de ir a decirle, fíjate que siento algo por vos. Usted se fija, cosas naturales que a veces ocurren porque el miedo nos paralizó. El miedo nos paralizó. Todo un ejército estaba paralizado por el miedo de aquel gigante. Amén. Y le voy a decir lo siguiente, ¿desde cuándo tu enemigo pone las reglas? ¿Alguien está acá? Nunca. ¿Quién llegó a poner las reglas para con Israel y los filisteos? ¿Quién llegó diciendo el gigante? Deme uno,
Óyeme uno. Yo siempre he dicho esto. ¿Por qué el enemigo tiene que ponerte las reglas? ¿Ah? ¿Desde cuándo el enemigo tiene que poner las reglas del juego, hermano? Amén. Si las reglas ya las pusieron allá arriba. Las reglas, hermano, las pusieron desde hace mucho tiempo, desde arriba. Entonces la pregunta es, ¿por qué tuvieron que seguir las reglas del enemigo? El juego del enemigo. Oigan lo que les voy a decir. Él decía, venga uno. Pero ¿por qué tenía que ir uno? ¿Alguien está acá? Amén. ¿Por qué tenía que ir uno? ¿Por qué no le hicieron buruca entre todos, hermano? ¿Ah? ¿Por qué no se le fueron todos encima? A veces dejamos que nuestro enemigo ponga las reglas. Amén. ¿Alguien está acá? Amén. A veces dejamos que nuestro enemigo ponga las reglas, hermano. Pero las reglas ya las pusieron hace 2024 años atrás. Que en la cruz del Calvario Jesús dijo, consumado es. Y cuando Jesús dijo, consumado es, pagado está. Mi hermana, pagado está lo que usted necesita. Mi hermano, pagado está lo que ella necesita. Pagado está lo que yo necesito. Lo que el pastor necesita ya está pagado. Las reglas ya no las dieron hace 2024 años atrás. Cuando Cristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Amén. Por eso David no le importó las reglas de su enemigo. Y David en este salmo dice, me libraste de todos mis temores. ¿Usted cree que David no le dio cierto temorcito cuando vio ese gigante? Pero él sabía que si el Señor le había dado la victoria con el oso, si él sabía que le había dado la victoria con el león, si usted sabe que el Señor hizo un milagro en el 2023, si usted sabe que el Señor la sanó hace muchos años atrás, si usted sabe que el Señor le contestó ayer, antier, el año pasado, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Amén. Que se mira más grande el problema, ahí déjelo. Pero su Dios sigue siendo el mismo, mi Dios y su Dios sigue sentado en el trono y tiene el poder contra cualquier circunstancia que pueda aparecer, no importa si parece más grande. Amén. Por eso entonces David llegó y cambió las reglas del juego, hermano. Bueno, dijo, tú quieres a uno, está bien. Y cuando David llegó, porque dice que Goliat le dijo, ¿por qué vienes contra mí contra palo? Le dijo, ¿verdad? ¿Por qué traes un palo? ¿Que acaso soy perro? Le dice. ¿Qué esperaba que Goliat que David llevara? Ahí está acá. Amén. ¿Qué esperaba Goliat que David llevara? ¿Qué esperaba? ¿Una lanza? ¿Una espada? ¿Qué espera tu amigo, tu enemigo que lleves? Aquí tengo todo el dinero para el medicamento que necesito. ¿Qué espera el enemigo que tú lleves? Aquí tengo los $500 para comprar toda la medicina. ¿Qué espera tu enemigo que lleves? Aquí tengo el dinero para pagar la deuda que tengo. ¿Alguien está acá? Amén. Pero tu enemigo no espera que tú lleves, hermano, oiga, una porción del cielo a tu casa. Cuando usted viene a este lugar y usted dice, Señor, yo creo que la victoria es mía, usted en este lugar se va recargado, hermano. Y cuando llega a su casa, el enemigo piensa que usted va a llegar preparado como el mundo va preparado. Pero hermano, sabe que usted llegó y entró a su casa ungido. Ungido. Y entonces a lo que más le tiene miedo el enemigo no es a tu armadura de este mundo. No es, hermano, a lo que usted pueda hacer en este mundo. Lo que más le tiene miedo el enemigo es a alguien que está ungido. ¿Alguien dice amén? Amén. Por eso David llegó y cambió las reglas del juego. Porque él sabía que no importaba de qué manera se presentaba delante del gigante. Él sabía que el temor ya no tenía poder en su corazón ni en su mente. Y entonces tomó lo que para él se le hacía más fácil. ¿A qué estaba acostumbrado David? A la onda. A las piedras. Amén. ¿Cómo vamos a vencer?
¿Cómo va a ser nuestra victoria? No, es que piense que yo necesito esto, necesito aquello, es que, no, diga conmigo, con lo que tengo en la mano. Con lo que tengo en la mano. Vamos, dígalo otra vez, con lo que tengo en la mano. Con lo que tengo en la mano. ¿Cómo va a venir tu victoria? Con lo que tienes en la mano. Amén. Entonces dice que David tomó 5 piedras, puso una en la honda y dice que corrió y le tiró la piedra a Goliat. Dígame cuánta posibilidad había que una simple piedra matara a un gigante. ¿Había hasta acá? ¿Cuánta posibilidad hay que usted y yo lo vemos en nuestros sueños con lo que tenemos? Amén. ¿Cuánta posibilidad hay de que su problema se solucione con lo que Dios ya le entregó en sus manos? Amén. Y mire, y con esto quiero ir cerrando. David era pastor de ovejas, ¿verdad? O sea que la onda y las piedras eran parte de su día a día. ¿Y qué tal si David hubiera vendido tomates y plátano? Ahí hasta acá. Amén. ¿Qué tal si David hubiera sido vendedor de verdura? Ahí hasta acá. Amén. ¿Qué hubiera tomado David entonces? Tomó piedras y onda porque era pastor de ovejas. Uh-huh. Y si hubiera sido chef, porque dice la palabra que esa, Jacob era, le gustaba cocinar, ¿verdad? Y a Saúl le gustaba cazar. Amén. David era bueno siendo pastor de ovejas. La pregunta es, ¿y si David hubiese vendido verdura, hubiese sido chef? Uh-huh. O sea que si David hubiese vendido verdura, pongámoslo así, hermano. Y se le hubiera ocurrido a David tirarle un tomatazo al Goliat. ¿Alguien está acá? ¿Ah? Ya, es cuestión de fe. Es cuestión de fe. Otra vez diga, es cuestión de fe. Es cuestión de fe. Agarró piedras porque eso era lo que tenía. A veces queremos una espada para pensar y creer que vamos a ganar una batalla, cuando lo que ya Dios nos dio es suficiente para poder ganar esa batalla. Amén. ¿Alguien está acá? Amén. Así que yo lo vengo a animar esta mañana. El temor no tiene cabida en nuestra vida. Alguien me decía, en estos días, me decía, ¿por qué parece que no te da estrés? ¿Por qué parece que no te estresas? Yo le decía, ¿cómo no? Por rato uno se pone un poco enojado, ¿verdad? Y uno, si uno le da lugar, pues, pero de repente dice, no hay razón. Pero es porque sabemos de que nuestra confianza no está en las cosas materiales que podamos tener. Que si vienen, qué bueno. Que la palabra dice que se va a añadir, qué bueno. Amén. Pero nunca va a estar nuestra confianza en las cosas materiales que podamos tener. Porque David nos da el ejemplo. Y dice, y consultó a Jehová. Y consultó a Jehová. Y consultó a Jehová. Teniendo ya un ejército, teniendo un castillo, teniendo tantas cosas que le podían asegurar la victoria, nunca dejó de confiar en el Señor. Amén. Ahí está acá. Amén. Ahora, la pregunta para cerrar es, ¿usted cree que David estaba lejos o estaba cerca de Dios? ¿Alguien está aquí? Está cerca. ¿Cómo dice ese salmo que leímos? Los que buscaron su rostro. Buscaron su rostro. La pregunta es, ¿David estaba lejos o estaba cerca? Cerca. ¿Qué es lo que asegura mi victoria y su victoria? ¿Estar cerca o estar lejos? Está cerca. Me decía un hermano el día de ayer, dice mi pastor que cada vez que tiene dificultades, hace un encerrón con ayuno y oración. Yo le decía a mi esposa, nosotros también sabemos de que la respuesta está en estar cerca.
Es que si usted, yo creo que así, aquí si el pastor usted le dice, mire pastor, yo necesito venir a orar, yo creo que si él está aquí le va a abrir la puerta, véngase a orar. Amén. Porque mi victoria y su victoria depende de estar cerca. Amén. Por eso bendigo a los que están acá esta mañana. Amén. Usted no sabe, hermano, la victoria que usted está atajando en sus manos. Amén. Y esta victoria que usted y yo estamos atajando en nuestras manos es una victoria segura. Por eso David tomó la onda, tiró la piedra, le cayó al gigante. Oiga esto. Y cayó. Oiga, a veces tu enemigo por la primera no lo vas a vencer. Cierto. Ah, que ya el Señor hizo el milagro, ya no llegó. Porque hemos visto, no es aquí, no es con nosotros, yo sé que no va a ser así. Pero de repente uno se encuentra que con que Dios hace el milagro y ya no vuelve a aparecer. Ese hermano ya no vuelve a llegar. David no se conformó con que el gigante cayese. Dice que fue, tomó la espada. ¿Alguien sabe la historia? Tomó la espada. Y dice que le cortó la cabeza. Amén. ¿A quienes ya nos acostumbramos? Ah, ya el Señor hizo el milagro. Ya me quedo. Ya no ora, ya no ayuna, ya no se mete. Ya. No, asegúrese que su enemigo ya no tiene cabeza. ¿Alguien está acá? Amén. ¿Cómo se va a asegurar? Es, ay, entonces sí toma la espada. Usted sí toma la espada. Usted dice, bueno, el Señor me dio la victoria con lo que tenía en la mano, pero hoy sí me aseguro. ¿Alguien está acá? Amén. Hoy sí me aseguro. Ahí voy, pastor, a la casa de oración. Ahí voy, pastor, a las escuelas. No sé. La actividad que tienen aquí la entre semana. Ahí voy, pastor, al servicio. Ahí voy, pastor, al evangelismo. Usted asegura su victoria. ¿Alguien está acá? Amén. Asegura su victoria dándole continuidad a lo que estamos haciendo. Amén. Dice que Goliat tenía 4 hermanos. Y por eso David tomó 5 piedras. O si acaso vienen los otros 4, estoy preparado. Bueno, de hecho dice que los que estuvieron con él, su guerrero, después dice que mataron gigantes también. Y termino, hermano, diciéndole, no podemos darle lugar al temor, aunque la victoria en nosotros es una victoria segura. Amén. Lo que puede detener que nuestra victoria se estanque, incluso hasta que perdamos, va a ser si nosotros tenemos temor. Ejemplo, dice que Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Y de repente empezó a ver las olas, el viento, y dice que se llenó de temor. Y comenzando a hundirse, dice que clamaba. O sea que de repente usted y yo podemos comenzar bien. Pero si en el camino usted permite que el temor lo inunde, vamos a empezar a bajar. No permita que el temor paralice sueños, paralice propósitos. Si usted de los que comenzó un negocio y tal vez por X, por Y razón ya no lo pudo continuar, vuelva a empezar. Si usted de los que ya comenzó un negocio y dice, yo no puedo quedar así, tengo que ir más allá, entonces dígale al Señor, yo quiero ir más allá. Porque la palabra dice que iremos de retroceso en retroceso. Amén. Así dice la palabra, que iremos de retroceso en retroceso. No, ¿verdad? No. Dice que iremos, ¿cómo dice? De victoria en victoria. De gloria en gloria. Amén. Iremos de gloria en gloria. ¿Alguien dice amén? Amén. Iremos de gloria en gloria. Quiere decir que usted va de retroceso en retroceso no es de Dios. No me diga que mañana usted va a estar peor que hoy. Dígame que mañana usted va a estar mejor que hoy y le voy a decir que eso es de Dios. Porque la palabra dice que iremos de gloria en gloria. Y entonces si vencimos al león, venceremos al oso. Si vencimos al oso, venceremos al gigante. Y si vencemos al gigante, el reino es de nosotros. Alguien está acá y vamos a vencer todo lo que quiera venir.
porque iremos de gloria en gloria. ¿Qué tiene que decir conmigo? De gloria en gloria. Diga conmigo, de gloria en gloria. Póngase de pie, póngase de pie. Y yo quiero que haga este acto profético y que diga, yo voy a ir de gloria en gloria. Mueva sus pies y diga, voy a ir de gloria en gloria. Y yo quiero que cierre sus ojos, levante sus manos y diga, Señor, yo soy un vencedor. Tu palabra dice que soy más que vencedor, papá. Tu palabra me enseña que soy más que vencedor y yo sé que voy a ir de gloria en gloria, papá. Renuncio a todo temor. Vamos, yo quiero que te diga, renuncio a todo lo que me ha querido hacer un cobarde. Renuncio, Señor, a todo aquello que ha querido venir a mi mente, a mi corazón, a llenarme de temor. Hay malas noticias que no las voy a aceptar. Hay malas noticias, Señor, de las cuales no voy a temer, porque tu palabra dice, Señor, que los que confían en ti son como el monte de Sion, que no se mueve, no se mueva, no se mueva, no se escandalice, porque el Señor es un poderoso guerrero que va delante de usted. Alguien tiene que decir amén a eso. Es un poderoso guerrero que no ha perdido ni una sola batalla. No hay una batalla en la cual el Señor haya salido con vergüenza. Por eso los hijos y las hijas de Dios no seremos avergonzados. Levante su mano en alto al cielo y diga conmigo, no seré avergonzado. Yo no sé por lo que está pasando, no sé por lo que está atravesando, pero sé que si tengo una palabra para usted esta mañana, esa palabra dice, no será vergüenza para el mundo, no será vergüenza para el mundo se te va a encontrar y serás un testimonio vivo. Amén. El mundo te va a encontrar y te va a decir, David, ¿cómo lo hiciste? El mundo te va a encontrar y te va a decir, David, ¿cómo mataste a ese gigante? El mundo te va a encontrar y te va a decir, David, ¿cómo es que te ganaste a la hija del rey? El mundo te va a encontrar y te va a decir, David, ¿cómo es que terminaste en el palacio? Ya conmigo voy a ir de gloria en gloria. Voy a ir de gloria en gloria. Voy a ir de gloria en gloria. El temor no me va a estancar. El temor no me va a paralizar. Si el día de mañana aparece cualquier gigante, voy a tener la misma valentía que tuve ayer, que tuve antier, que tuve el año pasado, porque tú eres el mismo. Tú permaneces fiel para siempre. Y tuya es la victoria, papá. Tuya es la victoria, tuya es la victoria, tuya es la victoria. Lo creo, lo creo, lo creo. Victorias que están viniendo hoy mismo. Hay victorias que están viniendo hoy mismo. Mientras estás acá, el enemigo está retrocediendo. Mientras estás acá, el enemigo está reconociendo que hay un territorio que le estamos ganando. Amén. Hay respuestas que están viniendo ahora mismo. Hay respuestas que están viniendo ahora mismo. Hay respuestas del cielo que están viniendo ahora mismo. Amén. Más que vencedores, cerca, cerca y no lejos. Cerca del Señor y no lejos. Cerca, cerca, cerca. El Señor te quiere cerca y no lejos. Porque la victoria está segura cuando está cerca. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, gracias, gracias. Denle un fuerte aplauso al Señor esta mañana.